ausencia. Nuestro tema a tratar sería cómo hacer un barrilete. Como podrán ver, se mira sencillo, pero tiene técnicas. Y para ello tenemos a nuestro invitado de honor, a mi amigo Eduardo. Así es, jóvenes entusiastas, yo les voy a enseñar cómo elaborar un barrilete. Desde nuestro diseño, cómo elaborar un aro. Desde ya les voy a enseñar cómo hacer un fenecido y qué tipo de cola utilizar para nuestro barrilete. Así que les motivo desde ya a que no se pierdan de ninguno de estos capítulos, ya que estará muy interesante. Así que no se los pierdan, gracias. Bienvenidos amigos a nuestro canal Art Center, con nuestro invitado especial, Eduardo. Los materiales que necesitaremos son varitas, hilo de cáñamo, tijera y cuchilla, regla, lápiz o lapicero de cualquier marca. Bien, tomaremos nuestra varita y con la ayuda de una regla mediremos 30 centímetros. Con la ayuda de nuestra tijera cortaremos el pedazo de varita. Bien, ya tenemos nuestra varita cortada y lo mismo haremos con otras tres varitas. Bien, ahora tomamos nuestra varita y con la ayuda de una cuchilla le haremos un pico de forma triangular. También le haremos el pico de forma triangular al otro lado de la varita. Haremos el mismo procedimiento con las otras tres varitas con el mismo corte. Tomamos nuestro hilo de cáñamo y lo cortamos con una medida de 1.2 metros. Ahora procederemos a amarrar nuestro hilo con nuestra varita. Ahora bien, tomamos el hilo y lo pasamos dentro del pico de la varita. Bien, ahora tomamos otra varita y lo formamos en X. Luego pasaremos nuestro hilo dentro de cada pico de nuestras varitas. Bien, ahora procederemos a hacer nuestro nudo. Ojo, no lo amarraremos bien porque luego lo aflojaremos.
ahora que ya tenemos nuestro hilo, empezaremos a colocar las siguientes varitas. Como vemos, nuestro hilo está bien tenso y para ello necesitamos aflojar nuestro nudo para que la varita pueda entrar de una forma estable. Bien, ahora aflojaremos el nudo, siempre con cuidado que no se vaya a desprender el hilo en los picos de las varitas, porque podríamos arruinar el trabajo. Ahora colocaremos la siguiente varita. Con la mano izquierda sostendremos el hilo y con la mano derecha colocaremos la varita. Amarraremos bien nuestro hilo para que no se nos llegue a desatar. Como podrán ver, nuestros espacios están desparejos. Para arreglar esto, tomaremos el resto de una varita y la mediremos de 12 centímetros. La cortaremos con la ayuda de una tijera. Y listo, con esto arreglaremos los espacios. Aquí iniciaremos a medir los espacios, no de una forma continua, sino cruzando. Iniciaremos de izquierda a derecha. Recuerda hacerlo de una forma cruzadamente. Bien, listo. Ahora tenemos nuestros lados parejos. Bien, como se podrán dar cuenta, el hilo ha quedado flojo.
necesitaremos aflojar nuestro nudo para tensar bien el hilo. Ahora que tenemos nuestro hilo bien tenso, amarraremos el nudo para que no se nos llegue a desatar. Lo aseguraremos muy bien. Y cortaremos el resto de nuestro hilo. Ahora mediremos un trozo de hilo aproximadamente de 3 varas. Listo, tenemos nuestro hilo. Entrelazaremos el hilo en las varitas. Y ahora haremos un nudo fuertemente. Pasaremos el hilo 3 veces por lado. Listo, ahora giraremos nuestro aro y haremos el mismo procedimiento. Como podrán ver, todas nuestras vueltas están hechas. Lo que sigue es amarrar bien el hilo fuertemente y el aro está listo.
Así es, amigos, como podemos observar ya de nuevo nuestro aro. Les invito a que no se pierdan de nuestro próximo capítulo, ya que empezaremos con nuestro diseño de nuestro barrilete. Gracias.